los varones, a los varones. El muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. El muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. El muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. El muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, el de Jericó. Se cayó el de Jericó, el muro se cayó, dando gloria a Dios. Hermano, yo, usted piensa que esto que estamos haciendo está fuera del orden, ¿no, hermano? Siempre que quiero cantar este canto se me atraviesan cosas. Pero es porque al diablo no le gusta, hermano. Yo quiero decirle que el diablo está pisado, pisado, pisado. 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 Pisao, 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 el diablo está pisao, pisao, pisao. Y si viene mini falda, lo vamos a pisotear. Y si viene en ojo azul, lo vamos a pisotear. Y si viene en tacones, lo vamos a pisotear. Y si viene mini falda, lo vamos a pisotear. Lo vamos a derrotar, lo vamos a derrotar, lo vamos a derrotar. En el nombre de Jesús, lo vamos a derrotar, lo vamos a derrotar, lo vamos a derrotar. En el nombre de Jesús, el diablo está pisado, pisado, pisado. El diablo está pisado, pisado, pisado. El diablo está pisado, pisado, pisado. El diablo está pisado, 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 pisado. El diablo está pisado, pisado, pisado. Y si viene minifalda, lo vamos a derrotar. Y si viene loco azul, lo vamos a derrotar. Y si viene con escote, lo vamos a derrotar. Lo vamos a derrotar, lo vamos a derrotar. Lo vamos a derrotar, lo vamos a derrotar. Lo vamos a derrotar, lo vamos a derrotar. Lo vamos a derrotar en el nombre de Jesús. Aleluya. El diablo está pisado, iglesia. En el nombre de Jesucristo. La iglesia se va, se va la iglesia. La iglesia se va la iglesia. La iglesia se va, se va la iglesia. Se va la iglesia, se va, se va la iglesia, la iglesia se va, se va la iglesia, se va, 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 la iglesia se va, se va la iglesia, la iglesia se va, se va la iglesia, aleluya, aleluya, la iglesia, aleluya, se va. Se va la iglesia. Y el muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. El muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito. El muro se cayó, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas. El muro se cayó, el muro se cayó. El de Jericó, el muro se cayó, dando gloria a Dios. El muro se cayó. El de Jericó, el muro se cayó, dando gloria a Dios. Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Ahora, ahora. Bendíceme ahora. Ahora, ahora. Bendíceme ahora. Ahora, ahora.
bendíceme ahora. Bendíceme. Bendíceme ahora. Ahora. Bendíceme ahora. El diablo está pisado. Si viene con enfermedad, lo vamos a derrotar. Si viene en el problema, lo vamos a derrotar. A ver, hermana, lo vamos a derrotar. El diablo está pisado. El diablo está pisado. El diablo está pisado. El diablo está pisado. ¡Ay, varón! Pisado. El diablo está pisado. El diablo está pisado. Yo piso la enfermedad en el nombre de Jesucristo. Yo piso el problema en el nombre de Jesucristo. Todo muro, toda cadena, la pisamos en el nombre de Jesucristo. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y no era la sombra, ni tampoco Pedro. Y no era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía espíritu de Nazareno. Y no era la sombra, ni tampoco Pedro. Y no era la sombra, ni tampoco Pedro. Sino que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno. 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 El espíritu de Nazareno. Le dijo el apóstol: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Hermano, por ahí una visita me dijo que cuando cantamos ese canto del diablo está pisado. Dice que se goza porque Dios está cambiando su lamento en danza. Y hermano, usted mira, ¿por qué canta ese canto, hermano Pablo? Porque cuando él me tenía pisado en la enfermedad, vino Cristo y él lo pisó al diablo y le dijo: yo voy a levantar a este siervo, aleluya, porque yo lo sano. Hermano, y como ya no quiero tomar tanto tiempo y los músicos están desesperados por tocar, ayúdame a cantar ese canto, hermano. Tóquele ahí, hermano, tono de fa. Cuando pienso en lo mucho que el Señor hizo por mí, me dan ganas de correr. ¡Aleluya! Me dan ganas de danzar. Aleluya. ¿Cuántos quieren danzar? Aquí lo invito al altar, hermano, venga. No quieren danzar. Venga, hermano. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar. Quiero cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí,
cuando pienso en el día que me liberé. Quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Yo pienso en lo mucho que hizo por mí. Cuando pienso en el día que me liberó, quiero correr, 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 correr. Quiero correr, 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 correr. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, quiero gritar, 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 gritar. Gritar, 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 Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. Quiero correr, 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 correr. Quiero saltar, 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 saltar. Quiero brincar, 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 brincar. Quiero cantar, cantar, cantar. Yo me gozo, hermano. Yo me gozo con los que se gozan. ¿Cuánto siente la presencia de Dios en este lugar, hermano? Hermano, antes de pasar el lugar a nuestra hermana, quiero que cantemos este canto, hermano, que hace días el Señor me lo está poniendo mucho en el corazón, hermano. Y quiero que lo cantemos, hermano. Quiero decirle que toda la honra y toda la gloria se la lleva a Dios. Nosotros solamente somos sus siervos. Y Él es el que hace todo, iglesia. A Él sea la alabanza. Bendito sea el pueblo de Dios. Bendito sea el Dios de Israel. Aleluya. Quiero preguntar, hermano. Porque así lo sentí. Hermana o visita, viniste con un propósito, porque tú buscas algo de parte de Dios. Ya te diste cuenta que allá afuera no hay nada, y tú quieres saber o quieres experimentar una vez más el amor de Dios. Hermana, quiero decirte que levantes tus manos. Sí, hermana, usted. El Señor me la pudo decir en el corazón, hermana. Para que la gente, hermano, allá afuera diga que toda la honra se la lleva a Dios. El hermano Pablo solamente es polvo, pero Cristo es el que hace la obra. Yo no sé lo que esté pensando usted, hermana, pero yo quiero decirle que Cristo le dice que le ama. Cristo te ama, hermana. Y dice el Señor: yo te he demostrado muchas veces que he estado a tu lado. Vuélvete a mí, dice el Señor, y yo te voy a bendecir, dice el Señor. Voy a pedirle a su esposo que la abrace. Abrace a su esposa, hermano. Bendecida eres porque has confiado en Jehová.
Todo aquel que confía en el Señor jamás será avergonzado. Aleluya. Tócala más, Padre. Dale más de tu espíritu, mi Dios. Y confirma tú tu palabra, mi Dios. Aleluya. Dale un aplauso a la honra y gloria del Señor, iglesia. Aleluya. No baje sus manos, hermana. Así manténgalas en alto. Ayúdame a cantar ese canto, hermano, que dice: amamos tu presencia, oh Dios. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Es que yo sin Dios ya no puedo vivir, hermano. Sin su presencia yo no me muevo ya, hermano. Yo necesito de Dios. Yo no sé usted, hermano, pero yo necesito de Dios. Aleluya. Santo sea tu santo nombre, mi Dios. Aleluya. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Sopla, Padre, desde los cuatro vientos. Amamos tu presencia, oh Dios. Te honramos, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad. Aleluya. Encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón. Encuentro salvación. El Señor te toca más, hermano. Presencia. Recibe en el nombre de Jesucristo. El Señor te toca más. Correremos hacia ti. Te está confirmando Dios, hermano. El cielo hoy está aquí. Que Él tiene todo bajo control. No te preocupes. Correremos hacia ti. Aleluya. Santo sea tu santo nombre, mi Dios. El cielo hoy está. Digno eres, Padre Celestial. Aleluya. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Eres digno, Padre, de suprema alabanza. Amamos tu presencia. Las puras voces. Si usted ama la presencia de Dios, dígaselo. Amamos tu presencia, Dios. Que nos escuchen en todo Brigham, iglesia. Amamos tu presencia. Aleluya. Ahí está Dios tocando otra hermana. Dice el Señor: yo no hago excepción de personas. Yo te amo, dice el Señor. Confía en mí. Amamos tu presencia. Ya no confíes. Lo de afuera, confía en Él. Amamos tu presencia, oh Dios. Aleluya, díselo más fuerte, iglesia. Amamos tu presencia, oh Dios. Aleluya.
Todos con las manos levantadas, iglesia. Ahora todos juntos, digámoslo. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Aleluya. Honra y gloria del Señor, iglesia. Aleluya. Tome su asiento, iglesia. Tenemos aquí a nuestra hermana Noemí, hija de nuestro pastor César, si no me equivoco el nombre. Quiero decirle, hermano, que donde está la presencia de Dios hay libertad. Y así recibamos a nuestra hermana, amigos. Paz de Cristo. Es tan linda la presencia del Señor y está habitando aquí entre nosotros, ¿verdad? Y con ese mismo espíritu, también yo quisiera. Estamos planeando un evento que viene el mes que viene. Y los queremos invitar a todos sus jóvenes, es principalmente para los jóvenes, pero todos están invitados. El evento se va a llamar NOW, que es New Oncoming Worshippers, que son los nuevos adoradores que vienen, que son sus jóvenes, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, es lo que quieren nuestros jóvenes, ¿verdad? Un nuevo avivamiento, una nueva adoración. Y en este evento quisiéramos enfocarnos en eso, en lo que viene, en la adoración que viene. Y vamos a tener, no sé si conocen al hermano Valverde, que era nuestro obispo presidente. Va a venir su hijo, Timothy. Él es muy buen, él es presidente de sus jóvenes local y él está muy, muy, muy enfocado en los jóvenes. Y él quiere que alcancemos a los jóvenes que están allá afuera. Y va a venir él a dar el sermón, la predicación. Va a venir un hermano que se llama Ezequiel Montañez, también de California, a ser el MC y el líder de la alabanza. Vamos a tener músicos de tanto de allá de California, del este como del oeste. Y también invitamos a su pianista principal para que nos acompañe. Y va a ser de mucha, mucha bendición para sus jóvenes, tanto como para los que nos quieran acompañar. Va a ser en el hotel de Comfort Suites ahí en Ogden, pienso que la mayoría sabe dónde está. Y va a ser el septiembre 13 y va a ser, después del servicio va a haber una cena. Va a ser una cena. Queremos que no solamente sea el servicio, sino que también sea un evento social para que se conozcan allí más jóvenes. Van a ser de varias iglesias y va a ser una registración de $25 que se va a hacer online, por línea en el internet. Y eso, no estamos haciendo ese evento para sacar dinero ni juntar dinero, solamente eso va a pagar, como quien dice, la cena y nos van a ayudar con la reservación del lugar. Y si tienen alguna pregunta, vamos a dejarles este póster. También tengo pequeños flyers que los puedan repartir a cada uno de sus jóvenes y esperamos que este evento sea de grande bendición para todos ustedes. Y nosotros vamos a hacer lo más posible para hacerlo lo mejor posible para el Señor y también para ustedes.
Y no sé si quieres. Padre Cristo, hermanos, ya le informamos al presidente o a los líderes de los, al líder de los jóvenes o los líderes, está con la hermana Margaret, pero hablé con el hermano Vicente y él, él de todos modos les va a estar dando información y les va a estar motivando para que apoyen esta actividad. Miren, hermanos, nosotros decimos, antes mencionábamos que los jóvenes eran el futuro de la iglesia. Muchos dicen que no es el futuro, o muchos decimos no es el futuro, es el presente. Pero ¿saben qué, hermanos? Estamos perdiendo ese presente. Los estamos perdiendo. Les está llamando más la atención las cosas de allá afuera. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo el cuidado de los jóvenes. Si es el presente de la iglesia, pero también va a ser el futuro. ¿Qué estamos dejando nosotros para un futuro? Debemos de dejar a nuestros jóvenes ya listos para ese futuro. Uno ya se va, pero los jóvenes van a seguir este trabajo. Así es que motivamos a nuestros jóvenes para que vayan a esta actividad. Amén. Dios les bendiga. ¿Qué deseo para nuestros hermanos, hermano? Dios los bendiga, amén. Bueno, voy a pedirles que se pongan en pie, hermanos. Vamos a recoger lo que es la ofrenda, hermanos. Dice la Biblia que nadie dé por tristeza, ¿verdad? Ni por necesidad. Versión Pablo Muñoz, ¿verdad? Sino que todo lo demos con alegría, amén. Y voy a pedirle a los músicos que nos ayuden a cantar un canto, hermanos. Y así, hermanos, gozosamente vamos a pasar a ofrendar. Y voy a dejar este lugar a mi pastor Jaime González. Y mis deseos de que Cristo los bendiga, hermanos. Fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, invencible en majestad, coronado con poder. Soy vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Y grande y fuerte es nuestro Dios, 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 vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Aleluya, de un aplauso a Jesús en este instante. Aleluya. Vamos a orar por la ofrenda y los diezmos en el nombre de Jesús. Padre, en estos momentos te damos gracias, honra, gloria, alabanza por tu grande amor y misericordia, el cual nos permites ofrendar, Dios más, Señor, como dice tu palabra, porque tú bendices a un corazón alegre, Señor. A ti es toda la honra y la gloria por siempre. Bendice al que pudo dar, Señor, al que no, tú conoces la necesidad. En el nombre de Jesucristo te damos toda la honra y la gloria por siempre. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ocupe su lugar un minuto, deme en el nombre del Señor, de un poquito más de monitor. Hermanos, nos sentimos contentos, agradecidos porque Dios nos está visitando. Y es bien importante entender que cuando el Señor está en casa debemos darle la honra y la gloria porque Él se la merece. Así es que el Señor se ha estado paseando y se está paseando y se paseará.
porque Dios es grande y misericordioso. Hermanos, desde el viernes estamos en fiesta. Tuvimos nuestros medios a nuestro hermano pastor de Cagua, nuestro hermano José Gutiérrez, y nos trajo un mensaje muy hermoso, un mensaje que, verdad, impactó la vida de nosotros y que hoy no va a ser la excepción. Yo creo que Dios va a hablarnos a través del pastor, nuestro hermano Julio César González, que nos va a hablar a través de él. Y por eso digo que somos bendecidos, porque, verdad, nos han estado visitando los hermanos y nos sentimos contentos que los hermanos vengan y nos visiten a este lugar tan pequeño, pero grande, lleno de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, sentimos contentos. Antes de pasar al lugar, nuestro hermano pastor César, damos gracias a nuestra hermana sobrina, nuestra hermana Noemí, por traer esta información para los jóvenes. Jóvenes, no falten a esta actividad, es muy importante que asista para que se goce su alma y así, ¿verdad?, juntos en armonía, como dice la palabra, denle la honra y la gloria al Señor. Así es que Dios bendiga a nuestra hermana, al quien esté en tu comité, al que está haciendo este trabajo. Sé que es duro, difícil, pero no es imposible con la ayuda de Dios. Así es que, hermanos, vamos a, en esta tarde quiero dar la oportunidad a nuestra hermana Maricela, a nuestra cuñada, que dé unas palabras en el nombre del Señor Jesucristo. Padre Cristo, hermanos, estoy muy agradecida con Dios por la oportunidad de estar aquí. Quiero felicitar a los músicos, hacen muy buen trabajo, de verdad. Sus padres están trabajando en oración por ellos, y en los que son adultos, yo sé que ellos le piden a Dios para que puedan tener un talento excelente. Les bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de las visitas. Estoy orando por esta iglesia, hermanos. La semana pasada el Señor, como decía el hermano, el Señor me mostró que en la iglesia de Layton, el Señor iba a trabajar muy seriamente con cada uno de los que estamos allá. Y sabemos que cuando el Señor permite eso, es para refinarnos, para darnos a saber que Él va a estar con nosotros y para ser un reflejo de lo que es Dios en esta tierra. Y yo les pido, hermanos, que oren por la iglesia de Layton, y pues yo soy atenta al oído de Dios, y si el Señor mostró que la iglesia de aquí va a trabajar Dios con ustedes, oremos y ayunemos y pongámonos toda nuestra disposición a servir a Dios como nunca. Sabemos que ya la venida de nuestro Dios está más cerca que cuando creímos. Hemos estado notando que la presencia de Dios cada domingo, cada día de servicio, se deja venir de una manera sobrenatural. Y yo creo que eso es una prueba de cuánto Dios nos ama y de cuánto Él sabe que somos capaces de brincar esas luchas. Y Dios les bendiga mucho, sigan orando por nosotros. Yo estoy muy entusiasmado. Yo y la nana, de así le decimos a la hermana, porque estamos viendo que este proyecto que tiene Noemí va a impactar en el corazón de los jóvenes. Si hay algo que nosotros tenemos que entregarle a Dios, son nuestros hijos. Y yo he visto, hermanos, que cada iglesia va a entrar en una nueva disposición de adorar a Dios, al Dios que cada uno de nosotros conocemos. Dios les bendiga mucho. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Dios bendiga nuestra hermana Maricela, esposa de nuestro hermano César. Hermanos, sentimos contentos, privilegiados también aquellos que nos sintonizan a través de internet. Que el Señor mucho les bendiga. Qué bueno que han estado, ¿verdad?, desde tiempo atrás ya viéndonos por medio de estos aparatos. Y que el Señor mucho les bendiga y que Dios colme de bendición su hogar y aquellos televidentes. Que Dios, Señor, lo bendiga y sigan sintonizando a través de estos medios en el nombre de Jesús. Hermanos, así como pónganse de pie en el nombre del Señor y vamos ya a recibir a nuestro hermano. La palabra del Señor Jesucristo está puesta. Solamente quiero leer un texto en Isaías 55 y versículo 6. Dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual de él tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. El Señor está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús se está paseando en este lugar. Y si Él se está paseando, es porque Él tiene misericordia. Hermanos, para mí es un gran privilegio presentar a nuestro hermano en el espíritu y en la carne, nuestro hermano Julio César González, que él voceará la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, ya nos gozamos, brincamos, aplaudimos. Oh, ¿cuántos no se gozaron? Todos nos gozamos y le damos gracias a Dios, primeramente al pastor que nos da la oportunidad de estar aquí, a nuestro hermano Vicente, a nuestra hermana Margaret, por anunciar esta actividad para los jóvenes. Gracias porque nos dan esta oportunidad. Y quiero decirles, hermano, que aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Hermanos, y Dios bendiga al Ministerio de la Música. Como decía mi esposa, hermanos, tienen un buen ministerio. Valoren ese ministerio. No muchas iglesias lo tienen. Y las iglesias quisieran tener un ministerio así. Y ustedes lo tienen. Así es que aprovechen mientras lo tengan, gócense, porque sabemos que Dios pone en cada iglesia lo que se necesita, y aquí el Señor ha puesto un grande ministerio. Allá también lo necesitamos, otras iglesias lo necesitamos, pero ustedes siéntanse privilegiados. Amén. Dios bendiga al Ministerio de la Música por este grande trabajo. Y también, hermanos, pues quiero decirles que su pastor fue para allá a visitarnos hace como 2 semanas, me parece, 2 semanas, y fue de grande bendición. El Señor lo usó y dio un mensaje muy poderoso, muy especial, y yo creo que allá cada uno de los hermanos nos gozamos en escuchar el mensaje que fue predicado por nuestro hermano pastor, nuestro hermano Jaime. Y pues dije: Señor, pues qué voy a predicar ahí en la iglesia. Me predican, hermanos, tienen un buen predicador, un buen maestro aquí. Sí, bueno, para los 4 o 5 que dijeron amén, pero tienen un buen predicador y un buen maestro. Y el Señor dijo: bueno, pues yo, vas a dar lo que yo te dé. Y hermanos, quiero que abra bien su oído. Yo sé, hermanos, no quiero tener autoridad aquí, yo sé que tienen un pastor, pero si me pueden guardar silencio, los niños pueden estar un poquito quietos. Ya brincamos, ya nos gozamos, ya aplaudimos, pero vamos a escuchar el mensaje. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos me van a ayudar a predicar? Mire, la palabra del Señor ahí en Mateo 12, 28 al 30, en lo que la abren, Mateo 12, 28 al 30, quiero agradecer a mi esposa, a mi hija que me acompañan, y también a la hermana Rosa. ¿Cuántos conocen a la hermana Rosa? No, la hermana Rosa ha sido de mucha bendición, está siendo de mucha bendición allá en la iglesia, una hermana muy trabajadora, nos ha apoyado bastante y estamos muy agradecidos. La hermana está como Eliseo: no te voy a soltar, y no nos suelta. Nos acompaña donde quiera que vamos, y gracias a Dios por ello. Y gracias, hermana Rosa, por acompañarnos en este día. Mateo 12, 28 al 30. Cuando lo tengan, con un amén. Mateo 12, 28 al 30 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dígale al que está a su lado: el reino de Dios está aquí. Dígale, el reino de Dios está aquí, como que lo cree. Dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Guarde esa palabra, diga todos juntos conmigo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Cuántos creen en un Dios que desparrama? ¿Cuántos creen en un Dios que bendice y bendice en abundancia? Nosotros tenemos un Dios, hermanos, que da a manos llenas. Dice su palabra que Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Dígale al que está a su lado: el Dios, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Padre Cristo, yo te los vi brincando, corriendo y saltando y dando casi maromas. Dice la palabra del Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, y esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Jesucristo, en estos momentos, en esta hora,
Presentamos delante de tu presencia, Señor, a tu siervo, para que lo uses de gran manera especial, Señor, que puedas hablarnos por medio de sus labios de barro, Señor. En el nombre de Jesús, atamos y echamos fuera todo demonio, todo espíritu contrario, y que, Señor, en este momento, Padre de la gloria, tu Espíritu Santo se mueva en cada corazón, en cada creyente, y que tu palabra fluya en cada corazón y penetre hasta lo más profundo de su ser, y que esta palabra que vamos a escuchar sea poderosamente usada para aquellos que han de escuchar tu evangelio. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, y declaramos victoria. A ti la honra y la gloria por siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar. Hermanos, ¿cuántos creemos en un Dios grande? Y no voy a predicar, hermano, algo que ustedes no conocen. Quiero voy a dar un mensaje que ya muchos conocemos, pero lo que quiero en esta tarde es que nosotros realmente nos motivemos, que realmente nosotros reconozcamos al Dios que estamos sirviendo, porque no estamos sirviendo a cualquier Dios, estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos lo creen? Entonces, hermanos, todos pasamos por situaciones injustas, todos pasamos por situaciones difíciles, injustos, que hablan mal de uno aún sin hacer nada malo. Cuando hablan mal del hermano, hablan mal de Dios también. ¿Cuánto está conmigo? Nos dañan la reputación. No es justo que sufras con una enfermedad si sirves al Señor. No es justa, hermanos, la vida, pero Dios sí es justo. Como que no están aquí. Dios es justo. Dios es justo, aunque la vida no es justa, pero Dios es justo y Él es grande. Mire, hermano, que nada de lo que pase o lo que le esté pasando deje de cumplir el propósito divino. Quizás, hermano, te deje en desventaja, pero Dios siempre te va a ayudar. Dios siempre te ayuda. No sé por qué situación esté usted pasando. A lo mejor de un momento ha sentido que usted está solo, que usted se siente deprimido, que usted siente, a lo mejor ya no sabe qué hacer. Y eso a lo mejor usted lo ha estado viviendo por muchos años. O quizás a